Balance. Pues la verdad que nos ha sorprendido el éxito de esta edición, porque ha tenido muy buena acogida entre los aficionados de las miniaturas, los juegos de mesa y, en definitiva, el ocio alternativo. Y la gente de Úbeda, los curiosos que han pasado y no han podido resistirse a echar una partida con nosotros. Lo que más nos ha llamado la atención ha sido el interés que han mostrado empresas y distribuidoras nacionales en participar y formar parte de este evento. Que eso nunca había sucedido y nos ha sorprendido gratamente. Tuvimos que ampliar plazas porque en cuestión de horas se llenaron las primeras. Gracias al ayuntamiento conseguimos una sala más grande. Y aún así se volvió a llenar en cuestión de horas y, vamos, la gente súper contenta, se han ido todos con algún detalle y algún premio por parte de las distribuidoras, el ayuntamiento y la asociación, y todos muy contentos. Para final de mayo y principios de junio queremos hacer un congreso de pintura y modelismo para profesionales y aficionados que contará con expertos de la materia que nos mostrarán en vídeo y en directo sobre las técnicas que utilizan para pintar las miniaturas que vemos en los catálogos y en las páginas web, y nos enseñarán todos sus trucos para conseguirlo. Santo y
para todos mis consortes que me están escuchando. Get the fucking rhythm and the rap cubano, oye. Atacando la rumba house aplastante, ha. Caliente baby, que te coge la corriente de los 20. La ola, el power de mi gente que te entra de frente. Baila con mi gutara, por aquí, por allá. Baila con mi gutara, por aquí, por allá. Baila con mi gutara, por aquí, por allá. A realizar la entrega de la medalla de la muy ilustre Villa de Sabiote, que en esta ocasión recae en el Grupo Asociación Juvenil Iniciativa, reconociendo una admirable y ejemplarizante actitud y conducta de un grupo de jóvenes de nuestra localidad con una enorme carga de valor social y de ilusión, llevada a cabo durante muchos años y que actualmente persiste. Una muestra de humanidad y de integración social de un grupo de amigos de los que parte de sus componentes son discapacitados.
una iniciativa que fue la base para la organización de la actual Asociación de Discapacitados Virgen de la Estrella de nuestra localidad, de la que no dejaré la oportunidad de expresar mi admiración, reconocimiento por su trabajo, su dedicación y su esfuerzo perseverante. Decía que fue la base de esta asociación, puesto que la idea surgió de un componente del grupo que pertenecía a una asociación de discapacitados en Alcalá de Henares y que lanzó la iniciativa comentando que esta era una de las actividades que se desarrollaban en esa asociación para llevar a cabo y dar cobertura al ocio. Son sencillamente un grupo de amigos, como a ellos les gusta llamarse, el grupo de los sábados. Un grupo de amigos que su único propósito es pasarlo bien y disfrutar cuando su tiempo se lo permite, principalmente los fines de semana, de ahí el apodo de este grupo. No obstante, en el día de hoy, a pesar de vuestra humildad, vuestra comprensible huida de reconocimientos que para vosotros sobran, porque preferís pasar desapercibido, dado que lo que hacéis es por pura convicción, sin ningún tipo de esfuerzo, porque vuestros padres os inculcaron esos valores sociales y porque es cierto que la mejor forma de integración social es tratar a todas las personas por igual y sin distinciones, no podemos dejar de abstraernos de la sociedad en que vivimos. Y los que no estamos dentro del grupo y lo vemos desde fuera, vemos una enorme y digna de alabanza labor social, solidaria e integradora. La simbiosis es el alma de este grupo y la razón de su continuidad y estabilidad en el tiempo, pues es recíproca la satisfacción personal, emocional y el enriquecimiento de todos sus componentes. Es un ejemplo de humanismo, de solidaridad, de generosidad y de entrega que contrasta con la sensación que podemos tener de vivir en un mundo egoísta en el que cada uno nos ocupamos de lo nuestro, desde un individualismo ciego ante los problemas ajenos, en tiempos donde reina el egoísmo y la irracionalidad. La máxima de este grupo es la integración social, buscando el trato natural, garantizando la calidad de vida de las personas con discapacidad. A continuación, pues, se va a proceder a proyectar una serie de fotografías donde vamos a poder admirar la experiencia del día a día que vive este grupo que hoy se homenajea. ¿Cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor? Thank you.
Después de más de un siglo dedicado al servicio sanitario y pasados los tiempos difíciles de la guerra y la posguerra, en los que cabe destacar el trabajo de la recordada Sor Patrocinio Saldaña, las Hermanas de la Caridad ya habían comenzado una labor formativa a favor de la población de Úbeda. Relata el historiador Ruiz Prieto, cuando habla del Hospital y Capilla de Santiago, que también se ha establecido recientemente, a instancias del modesto industrial don Baldomero Pérez Camino, concejal del Ayuntamiento, una escuela de párvulos dirigida por dos Hermanas de la Caridad, arreglada a los nuevos sistemas de enseñanza. Escuela que está dando unos resultados que son la admiración de cuantos visitan este útil establecimiento, en el que aún quedan amplios locales que con alguna reforma podrían utilizarse para las necesidades del porvenir. Inicialmente, esta labor formativa estuvo al margen del sistema educativo. Fundamentalmente se trataba de talleres de costura y culminó en la década de los 50 del pasado siglo con las obras del Colegio de la Milagrosa, centro definitivamente autorizado por orden ministerial de 27 de diciembre de 1957, con una clase de párvulos y tres graduadas de niñas. Se produce entonces el traslado del centro educativo a su actual emplazamiento, que todos conocemos, contribuyendo a ello, entre otras personas, Sor Ventura Luaces, y convirtiéndose así en centro concertado. En la aula de este colegio se han formado muchas generaciones de niños y niñas, y también se viene llevando a cabo por las religiosas una impagable y callada labor cristiana y caritativa. A lo largo de los más de 50 años han sido muchas hermanas las que han dejado una parte de su proyecto de vida dentro y fuera de los muros del colegio, acertadamente dirigidas por directoras como la ya nombrada Sor Ventura, Sor María Florencia, Sor María Paz, Sor Martina, Sor Rosalía, Sor María Ángeles y actualmente Sor Ana María Zembellín. Es esta historia, y sobre todo es la intrahistoria, que aquí no menciono porque no se cuenta en los libros o en los periódicos, la que forma todas y cada una de las experiencias de vida personales que han dado cuerpo a los más de 150 años de presencia continuada de las Hijas de la Caridad de San Vicente del Paúl en Úbeda. La que explica este galardón, la que demuestra que aunque las instituciones sean aconfesionales, no es obstáculo alguno para que se haga este reconocimiento público. La que da razón y sentido a este presente y la que con toda seguridad anticipa el futuro de esta congregación religiosa entre nosotros. Una medalla de oro de la ciudad de Úbeda que se suma a otros reconocimientos otorgados a esta congregación, como el Premio Cruz de San Jorge de Cataluña en 1998 o el más reciente Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 2005 por su excepcional tarea social y humanitaria en apoyo de los más desfavorecidos, desarrollado de manera ejemplar durante casi cuatro siglos y por su promoción en todo el mundo de los valores de la justicia, la paz y la solidaridad. Es mi deseo de corazón, manifestado en estas líneas, que el futuro de las Hermanas de la Caridad sea longevo, que la presencia de la congregación siga protagonizando una parte de la actividad educativa y asistencial de nuestra ciudad y que continúe y se acreciente el compromiso y la implicación de las personas que están ligadas a la misma. Mi más sincera enhorabuena a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder ya, por tanto, a la entrega de la medalla de oro de la ciudad de Úbeda a la Congregación de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. En primer lugar, el señor instructor del expediente, don Francisco Jurado Ruiz, va a hacer entrega del diploma conteniendo el resumen del expediente y dictamen de la concesión de esta distinción a la Congregación de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en la persona de su representante, Sor Cristina Mújica, asistenta provincial de la provincia de España Sur, de la Congregación de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Por el ilustrísimo señor alcalde, don José Robles Valenzuela, se hace entrega a la Congregación de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl de la medalla de oro de la ciudad de Úbeda en la persona de su representante, Sor Cristina Mújica.
Tiene la palabra Sor Cristina Mújica en representación de la Congregación de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos de hacer. Excelentísimo señor alcalde, dignísimas autoridades, pueblo de Úbeda y amigos todos, es para mí motivo de gozo poder representar hoy a la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en este acto en el que el pueblo de Úbeda, personificado en su alcalde y su corporación municipal, reconoce la labor social y educativa realizada por la Compañía de las Hijas de la Caridad en esta hermosa e histórica localidad, otorgándonos amablemente la medalla de oro de tan digna ciudad. Fue en este mismo escenario en que nos encontramos, antiguo Hospital de Santiago, hoy Centro Cultural, donde las primeras Hijas de la Caridad comenzaron su labor socioeducativa y con tanto celo y amor que este hospital llegó a llamarse Casa de Todos los Desheredados, como expresión material de lo que es el corazón de cualquier hija de la caridad, una casa abierta a todo dolor o necesidad humana. Me siento honrada al poder agradecer al señor alcalde y al pueblo de Úbeda la sensibilidad que demuestran al reconocer la labor llevada a cabo por las Hijas de la Caridad en estos siglos. Ustedes saben que no somos una ONG, sino que desde nuestra entrega a Cristo servimos a todos los desfavorecidos, intentando ser para el mundo el rostro amable de Dios y expresión de su amor. Por eso, siguiendo lo que dice Jesús en el Evangelio de Lucas, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos de hacer. Nosotras, las Hijas de la Caridad, al recibir este honor, este reconocimiento de nuestra labor, lo aceptamos humildemente y sabemos que no hemos hecho nada más que lo que debíamos hacer: servir con amor, humildad y sencillez a todas las personas que hemos podido de esta bella ciudad, patrimonio cultural de la humanidad. Hoy nuestro corazón se siente un enorme agradecimiento al pueblo de Úbeda y dedicamos esta distinción que se nos hace a todas las personas que han colaborado con nosotras en estos siglos y a las Hijas de la Caridad fallecidas que dieron su vida sirviendo a los hermanos necesitados de esta ciudad. Gracias, señor alcalde. Gracias, señores de la Corporación Municipal. Sepan que este honor que hoy tienen la bondad de otorgarnos nos servirá a las Hijas de la Caridad para seguir sirviendo humildemente y mientras nuestras vidas alienten a todos los ubetenses que deseen y lo necesiten. Muchas gracias.